primer año de secundaria, bienvenidos a la penúltima clase del taller de lectura. Siempre es una alegría encontrarnos por el canal digital del Colegio Génez. Y tenemos un texto que nos va a servir mucho para poder reflexionar y aprender a partir de una frase que creo yo que la hemos escuchado alguna vez. Pero también es importante tener algunas recomendaciones. Por ejemplo, número uno, tener nuestra ficha impresa, tener nuestro texto completo, para que podamos ir leyendo y a partir de nuestra lectura podamos nosotros tener una comprensión, una reflexión, un diálogo a partir del mismo. Así que tenemos el texto de la semana 39 que se llama Murió en su ley. El título ya lo puse en la pizarra. Y bueno, ya sabes que tienes que tener la ficha impresa, tus audífonos, estar en un lugar tranquilo. Y vamos a empezar leyendo y vamos a ir comentando esa lectura que me gustó mucho cuando la leí por primera vez y cuando la he tenido que releer para poder hacer las preguntitas que están muy sencillas. Desde las riberas del mar Pacífico hasta el Cerro de las Brujas, que está en los Andes, nadie ha tenido reputación más siniestra que aquel don Genaro Montalbán, llamado Remington, como sus parientes de la provincia, por el uso abusivo del rifle, pero más frecuentemente el mocho, por la oreja de menos que le rebanaron los chinos vindicativos en una antigua sublevación peruana. Entonces, la primera parte, y estos atentos campeones, porque ustedes tienen en esta ocasión una ficha para completar, entonces, el espacio, el escenario, ¿dónde se está desarrollando, no? Se está desarrollando entre dos lugares, dice, ¿no? El mar Pacífico hasta el Cerro de las Brujas. Entonces, lugar, a ver, lugar, tiempo, tema, mensaje, narrador, personajes principales, trama, inicio, nudo, desenlace. Lo voy a poner por acá, ¿no? El mar Pacífico. Bueno, Pacífico es un nombre propio, tiene que ser con mayúscula. Desde el mar Pacífico hasta, ¿qué lugar? Hasta el Cerro Las Brujas. Voy a ponerle Brook por el tema de la abreviatura. Pero el Cerro de las Brujas, ¿no? Hasta ese lugar. ¿Y quién es ese personaje principal de que vamos a hablar? Es don Genaro, con J, ¿no? Don Genaro. Tiene dos apodos. ¿Cuál es el apodo más conocido? El Mocho. ¿A qué se debe ese apodo? Como dice el texto, se debe a que le quitaron la oreja en una sublevación, ¿no? Muy bien, seguimos leyendo. Con el Mocho se atemorizaban las madres a los niños. Ya viene el Mocho, decían las gentes, y la provincia entera temblaba. Si en su erizado y espumante caballo de paso acudía a una pelea de gallos. Llegaba trayendo en su alforja a su ají seco, tan temido por lo menos como su dueño, un gallo desplumado y feroz, invencible en las canchas de los contornos. Un entusiasmo temeroso encendía a los gañanes, cuando arropado en su poncho negro, don Genaro los hipnotizaba con aquella mirada magnífica bajo las cejas frondosas, exclamando: 50 soles de plata al que derrota a mi gallo, ¿no? Entonces siempre era una persona violenta, ¿no? Que todos le tenían miedo. Las madres decían, hablaban de ese señor para que los hijos coman la comida y se porten bien, porque era alguien muy temido. Entonces ya mencionamos a un personaje más, el ají seco que vendría a ser su gallito, ¿no? Eso lo he mencionado nada más. Ají seco, ¿no? Muy bien. Y apostaba, era un gallero. ¿Qué es un gallero? Escuchen esta palabra porque también nos piden. ¿A qué se dedicaba don Genaro? Era gallero. ¿Qué es gallero? La persona que con los gallos los hace pelear para conseguir dinero. Esa es una práctica antigua, ¿no? Vamos a leer un poco más, ¿no? 50 soles de plata al que derrote mi gallo. Crispado en el menudo redondel, seguro de la victoria, como su dueño, el gallo, o sea, el ají seco, medía a su rival con el ojo redondo, maliciosamente, y de un salto brusco le tajaba la cabeza con la navaja atada en el espolón.
Don Genaro recompensaba entonces al propietario de la víctima, murmurando con respeto: murió en su ley, ¿no? ¿Quién había muerto en su ley? Ese gallito rival, ¿no? Porque murió peleando, porque son gallos de pelea. Entonces, el gallo de pelea murió peleando, murió en su ley, ¿no? Le enfadaban únicamente los gallos que eludían el combate y los perseguía fuera del redondel con su revólver. Así decían las gentes del país que había perseguido sus parientes, porque una versión misteriosa, como las querellas de la clásica antigüedad, iba acabando con la raza de los Montalbán, raza hermosa y bravía de jinetes rencorosos, que se exterminaban impune y recíprocamente por querellas de agua, de riego o de política, en la soledad de un cañaveral. Es decir, que así como él iba matando a los gallos, dice que la gente decía que él también se iba matando entre familia. Se iba matando por problemas de agua o políticos, porque ambos eran adinerados. Su situación económica, tanto de él como de otros familiares que vamos a mencionar ahorita, que también te preguntan en la ficha, es una clase social alta o adinerada, porque eran hacendados, tenían muchas tierras. Entonces, ¿quién iba a condenarlos si eran ellos los caciques del departamento? Diputados o senadores que con la amenaza de revolución hacían temblar en Lima a los presidentes. O sea, eran personas muy autoritarias y todos le tenían bastante miedo, ¿no? Pero ninguno se había aborrecido tanto como Genaro y su primo Jacinto, poderoso hacendado. O sea, tenía discusiones con mucha gente, pero ninguna como la que él tenía con el hacendado. ¿Quién era el hacendado? Su otro primo, Jacinto, ¿no? Entonces, otro personaje sería Jacinto. Él sería como el coprotagonista, ¿ya? Pero es secundario. El principal es Don Genaro. Desde 20 años atrás, esta lucha abierta era el drama popular de la provincia. Se perseguían a balazos por una carretera, dos o tres veces capitaneando la peonada a caballo, se invadieron mutuamente las haciendas y con algún emisario secreto se envenenaban periódicamente el agua de una tinaja. La provincia, dividida en jacintistas y geranistas, miraba con asombro aquel encono perdurable y sin causa aparente, o sea, un encono, esa molestia. O sea, la gente del pueblo miraba y decía, wow, se están peleándose, ¿no? Pero no sabían ni siquiera por qué. Decía, solo los viejos peones de la hacienda, los negros bien hablados y casi brujos, que saben dónde están escondidos los tesoros de los gentiles y por qué la viuda blanca salta al caballo del viajero nocturno para clavarle las uñas como aguijones, solo los viejos muy canosos podían contar que hace tiempo mi amito, don Genaro, halló en una cabaña de pescadores junto al mar a su joven esposa en brazos del primo Jacinto. Casi desnudo, a galope, pudo este huir sin que lo persiguiera nadie, pero la esposa de don Genaro Montalbán, la suave y pálida Clorinda, que lloraba sin término, fue atada como estuvo, sin más vestidos que sus cabellos, en el lomo de la cabalgadura y llevada así a la hacienda. Muy bien, ¿no? Otro personaje más, ¿no? Se llama Clorinda. Entonces, ¿qué había pasado entre ellos? Mira, como dice que se había salido desnudo, había huido Jacinto, quiere decir que lamentablemente entre primos se habían hecho esta gran ofensa, ¿no? Jacinto había tenido intimidad sexual con Clorinda, esposa de Genaro, y este había escapado, pero ella no, ella se quedó ahí. Y él la había amarrado y la paseó desnuda en el caballo y se la llevó así por la ciudad, ¿no? Los peones del camino vieron pasar el cortejo lento con un asombro creciente que iba a ser terror en toda la comarca. Don Genaro llevó de la brida al caballo hasta llegar a un edificio de la molienda, y en la inmensa paila en que hierve el moreno zumo de la caña de azúcar, a pesar de los llantos clamorosos y de las indias que se arrastraban de rodillas implorando la clemencia del amo, arrojó a su romántico amor. En la paila fue quemada viva doña Clorinda de Montalbán, y durante 2 años por lo menos nadie quiso probar azúcar, que parecía tener sabor a sangre. ¿Se imaginan eso? O sea, que este hombre tomó a la mujer
que la había engañado y solucionó ese problema a partir de la violencia, del feminicidio, ¿no? Entonces, este asunto toca varios temas, pero uno, creo que el más importante sería la violencia, pero otros temas también podría ser el feminicidio. Tristemente, así es. ¿Por qué? Porque hablamos de la muerte de una mujer y que él justificó la muerte de la mujer a partir de qué? De, ah, me engañó, te mato. Si ustedes, yo sé que están totalmente en desacuerdo con una idea tan, tan mala, ¿no? Porque nada es más importante que la vida. Nada es más importante que la vida. Y definitivamente esto es una actitud que nosotros tenemos que ayudar a cambiar, ¿no? A cambiar. Y dice que la gente del pueblo decía, no quieren tomar porque pensaban que la sangre, que el azúcar tenía sabor a sangre, imagínense, ¿no? Ese inconsciente de algo tan horrible que había pasado. Seguimos. Con los años, me pasé. A ver, aquel don Genaro, tan buen mozo, o sea, cuando era joven, ¿no? Que ostentaba en la feria los mejores caballos de paso, los ponchos de relumbrón y esos sombreros de catacaos tan sutiles que solo puede tejerlos manos de mujer en una noche de luna, acabó por ser este viejo mugriento de cejas foscas y poncho negro, gallero insigne y amparador de bandidos. O sea, a partir de que su familia lo traicionó, del problema con su esposa, de que se convirtió en un asesino, es que él cambia también su vida y se vuelve como una persona mala. Es como una persona que de repente en algún momento de su vida, muy lamentable y equivocadamente, fuma marihuana y dice, soy drogadicto, mi vida no tiene sentido, y comienza a actuar de esa forma, ¿no? Entonces, él comenzó a actuar diciendo, soy un asesino ahora y voy a portarme como tal, ¿no? Como ese hombre malo, ¿no? Estaba en su ley, observaban las gentes con esta ruda justicia de mi tierra. Fue culpa de la finadita, de la muerta, ¿no? Fue culpa de la finadita, que le faltó, pues, señor. Él agarró y se desgració. Quedaron parejos. ¿Se dan cuenta de ese pensamiento del pueblo? El pueblo está diciendo, bueno, le engañó, la mató, quedaron parejos. ¿Eso está bien? ¿Mm? Podríamos pensar ahí un poquito, ¿no? Que la gente quizás piensa de que la solución a la traición es la muerte. Y eso debería hacer mucho ruido. Seguimos entonces. El gallo tiene su espolón. Así decían añadiendo, un pobre don Genaro, los peones ancianos para explicar la ruina de aquella vida. O sea, decían de que así como él era también un asesino, su gallo también era un asesino. Su gallo era parecido a lo que él era, ¿no? Alguien que mataba y que buscaba pelea y conflicto, ¿no? Con los años parecía relajarse su crueldad antigua. Ya no ataba a los culpables del más simple delito con un cepo de clavos que los hacía ulular toda la noche, y cuando circuló por las haciendas comarcanas las noticias de que estaba muriéndose, la compasión fue general. O sea, se iba siendo más viejo y se iba siendo un poquito menos malo, pero llegó el tiempo que la gente comenzó a hablar de que se estaba muriendo, ¿no? Y la gente tuvo compasión, el pueblo tuvo compasión. Pero noticias más extrañas acrecentaron la curiosidad y la simpatía. Se estaba arrepintiendo al cabo el tremendo autor de tanta fechoría, el viejo hereje que instalara en la capilla de la hacienda una cancha de gallos. O sea, en la capilla de la hacienda, donde la gente iba a orar, o debería orar, la gente que trabaja en la hacienda, había instalado una pelea de gallos. O sea, era un hereje, pues. O sea, era alguien que le faltaba de respeto a la arquitectura religiosa de la época, ¿no? Había pedido confesión, y como el penitente era de Fuste, el reverendo obispo del departamento, no vaciló en cabalgar 2 días para traer los santos soles. Había pedido que un religioso católico, el obispo, vaya y lo confiese para que pueda pedir perdón por sus pecados, ¿no? Dice que el obispo no vaciló, ¿no? Y fue a traer los santos soles, ¿no? Tal extrema unción fue, por supuesto, una de las más ejemplares fiestas de la provincia. En los curatos lejanos se decían misas por don Genaro, y el alma romántica de las gentes se entusiasmaba con la santidad de aquel epílogo. O sea, la gente decía, wow, qué increíble milagro, que el hombre más villano de todos, el más malo, se está arrepintiendo. Oh, qué Dios, qué grande es Dios, decían, ¿no? Y había estas misas que se hacían en honor a él.
Milagro fue de Santa Rosa, que en su capilla de Carmen Alto, circundada de cañaverales de azúcar, parecía mudar toda la dulzura ambiente en un irresistible don melífico. Por las noches, cuando pasaban las carretas, los gañanes, o sea, otros hombres que usaban ponchos, ¿no?, detenían los bueyes para dejar en la capilla la flor que llamaban la bandera. Junto a la casa de la hacienda se habían visto luces rojas en la noche. Yo la vi de comadre, se lo juro por estas cruces, aseguraban los cortadores de caña, besándose el pulgar y el índice cruzado. O sea, decían que pasaba, que estaba viendo una señal milagrosa, ¿no? Que en el lugar donde dejaban flores, donde era el altar de la Virgen, pasaba una señal, ¿no? Dice, ¿no? Era Mandinga, era el diablo que venía a llevarse el alma prometida, pero en su lucha con la santa, ésta había vencido de tan celeste manera que don Genaro manifestó el deseo de ver, antes de morir, a su primo Jacinto para perdonar los rencores pasados. O sea, decían de que el diablo se quería llevar al alma, ¿no? Pero él, que la Virgen, como le habían hecho ofrendas, lo había defendido, y que él quería arrepentirse de tanto luchar con su primo y que ya querían reconciliarse, olvidar el rencor, ¿no? Qué interesante historia. Seguimos entonces. Al saber el proyecto de reconciliación sublime, la provincia entera tuvo el entusiasmo de un espectador de quinto acto. El lunes, con el alba en medio de repiques de campana, salió el obispo a Tamborán, el fundo del primo Jacinto. Y el martes por la tarde, su regreso fue triunfal en el patio de la hacienda, decorado con arcos y guirnaldas, vestidos de fiestas. Los peones esperaban la bendición como en las romerías. O sea, fue el sacerdote a traer al primo que estaba peleado, traerlo a la casa de Jacinto, de Genaro, traer a Jacinto donde Genaro para que se disculpen, ¿no? Recuerden que Genaro estaba en la cama muriéndose, ya te dijiste, ¿no? Sin descalzar espuelas ni quitarse el poncho, don Jacinto Montalbán avanzó, precedido por el obispo, al cuarto de donde el primo Genaro exhalaba a trechos un quejido en delante, con la mano crispada en el corazón. Jacinto, dijo el moribundo desde el solemne lecho colonial, entreviendo los ojos, te he llamado para que me perdones, ¿no? O sea, te he llamado para que me puedas pedir perdón, ¿no? O sea, se están reconciliando. Qué interesante que alguna persona, al final de su vida, no debería ser así, pero está por lo menos buscando cambiar sus actitudes, ¿no? Con voz asmática explicaba el pasado y se sinceraba, mezclaba a Dios y los santos, y concluyó diciendo, dame un abrazo, hermanito. En el cuarto oscuro rezaban algunos servidores, Jesús, María y José, gimió una vieja estremeciéndose y besando el suelo por un milagro. O sea, los peones que estaban mirando ahí esa escena, se pusieron a rezar, ver a su amo tan cruel, ahora pidiéndole perdón, ¿no? Y dice que besaron el suelo por humildad, imagínate, ¿no? Dos voces de mulato lloraron, mi amito, conmovido también Jacinto, se inclinó sobre el lecho, se inclinó sobre la cama, ¿no? Para darle un abrazo de paz, pero retrocedió bruscamente. El viejo se había erguido a medio, o sea, se paró un poquito. El revólver que ocultaba en las sábanas brilló un momento en sus manos inhábiles y cayó al suelo con un ruido fúnebre. La voz de don Genaro, enrojecida por la agonía, silabió entonces con desaliento, ¡no puedo! ¡Hijo de...! Y ahí se quedó, ¿no? O sea, estaba a punto de perdonarlo, pero ¿qué pasó? Que al final no le perdonó. O sea, como que, oh, quiero perdonarte, sí, porque es lo correcto, porque Dios lo dice, porque yo me voy a morir. Pero, no puedo. Y tenía el arma, y parece que lo iba a matar, ¿no? Estaba muerto ya, y tan pavorosa expresión reflejaban los ojos vidriosos que el mayordomo de la hacienda le tendió sobre el rostro un pañuelo de colores. O sea, le cubrieron su carita, ¿no? El obispo y sus familiares rodearon con estupor indignado a don Jacinto Montalbán, excusándose de lo ocurrido, temiendo tal vez que los creyentes que los creyeran cómplices en la emboscada. O sea, se disculparon los mayordomos, el obispo, porque no era una trampa para traer al primo y matarlo, sino era una cosa del señor que estaba loco, ¿no? Loco de venganza. Su ilustrísima, o sea, el obispo, acompañó hasta el caballo a don Jacinto, silencioso y ceñudo, pero cuando éste se hubo afianzado en los estribos del cajón, le oyeron que murmuraba con un asombro respetuoso ante aquel rencor magnífico.
Pobre don Genaro, mi primo, murió en su ley. Murió en su ley, así como don Genaro decía, cuando los gallos morían, murió en su ley porque murió luchando, murió en su ley don Genaro porque murió odiando, ¿no? Y este cuento, cuyo autor es Ventura, ¿no? Calderón, ¿no? El tiempo histórico posiblemente sea como el siglo XVIII, y el tiempo literario posiblemente solo haya ocurrido en un año. Es posible. Ahora, en cuanto al inicio, ¿no? Don Genaro tiene mucho Don Genaro tiene mucho rencor, ¿no? Contra su primo. ¿Sí? Sería la primera. La segunda, vamos a decir, Don Genaro y Jacinto. Y Jacinto buscan reconciliarse, ¿no? Buscan la reconciliación. Y finalmente, podríamos mencionar o citar ahí que Don Genaro muere en su ley, ¿no? Don Genaro no perdona y muere. Y el mensaje podría decir, hay personas que no cambian. ¿Cuál sería el mensaje? Hay personas que no cambian, que a pesar que pase el tiempo, no cambian su manera de ser, su manera de pensar. Y eso es un poco triste porque deberían y podrían hacerlo con un poco más de intencionalidad, ¿no? Así que ustedes y nosotros sí podemos cambiar si ponemos más de nuestra parte y somos más conscientes de que tenemos errores y que no debemos vivir odiando, ¿no? Espero que la lectura les haya gustado mucho. Respondan a las preguntitas y nos encontramos la próxima semana. Cuídense mucho, chicos. Hasta la próxima.